Hello, good evening. Hello, hello, Good evening. hello. Hola, buenas noches. Good evening, how are you? How are you? Good. I'm fine, teacher. I'm fine, very good, very good. Bueno, quiero ver. Hoy es lunes, ¿verdad? Sí, por eso es que sentía que tengo días de no verlos. Hoy es lunes, hemos descansado el fin de semana. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Everything okay? Yes, boring. Hola, Clelia. Hola, Sandra Pascasio. Hello, teacher. Hi, Hello. welcome. ¿Podrían encender sus camaritas, chicas, please, para dar inicio a la clase? Gracias, Clelia. Gracias, Sandra. Rosy, ¿cómo siguió? Rosy. Welcome, Fernanda. Encendemos las camaritas, please turn on the cameras. Y así vamos a dar inicio a la clase de este día. Encendemos las camaritas, please. Fernanda. Rosy creo que está todavía enfermita, ¿verdad, Rosy? Fernanda, estoy esperando que encienda la cámara para dar inicio a la clase. Fernanda. Hola. Sí, porque es con las camaritas apagadas no puedo estarles preguntando porque a veces no contestan. Y solo con Luisana en la cámara encendida no puedo dar la clase, solo es una persona, ¿verdad? No puede, es como que la de personalizada, ¿verdad, Luisana? Una clase personalizada, solo para Fuera bueno. Ah, ok. Sí. Así que todos tenemos que tener camaritas encendidas para estar viendo qué están haciendo. Fernanda. Teacher, yo realmente no enciendo la cámara porque tengo un tratamiento en la cara que me pongo todas las noches y me da demasiada vergüenza que me vean. Por eso es que nunca enciendo la cámara, pero, o sea, una disculpa, pero no, Bye. me da pena porque tengo alergia en la cara gracias a la Bye. mascarilla. Me Ah, pongo un okay. tratamiento. Pero siempre hay que explicar, ¿verdad? Eso está bien, porque yo no sabía. Entonces ahora sí estamos bien, ¿ok? Bueno. Ok, vaya. Les voy a presentar pantalla y vamos a ver un tema que se llama Can and Can't. ¿Pueden ver la pantalla? Can and can't. Yes. Yes, very good. For example, acá nosotros vamos a ver cuándo se usa el can y cuándo se usa el can't. Bueno, que el can en cortas palabras es positivo y el can't negativo, pero yo lo que quiero que practiquemos es la pronunciación. Vamos, can. Can't. Can't. Can't, can't. Can't, can't. La segunda lleva como una pronunciación de T. Sí. Ok, very good. Entonces dice, I can sing very well. Repeat, I can sing very well. I can sing very well. ¿Qué significa eso? Puedo cantar muy bien. Muy bien. Hey, Rosita, ya está mejor, ya la veo mejorcita. Hola, la extrañaba. Ay, ya toma tecito, ya está más hidratada, todo tranquilo, ¿sí? Y sí, es que sí era mi malestar, pero no era tanto yo, sino la nena, la niña. Entonces, luego hablando y hablando, me acosté un día con la clase, pero no podía con Sí, ella. Era sí. más que todo ella, pero sí nos ha dado, Y ya está a todos. mejorcito la niña, ¿sí?
ya está con tratamientos. Vale. Gracias a Dios. Y okay. Gracias por... Ay, gracias. Sí, se le extraña mucho. Ok, pero qué bueno verla. Me alegra mucho. Va, entonces, como dijo Rosita, sí, I can sing very well. Yo puedo cantar muy bien. Ok, yo puedo cantar muy bien. Y si yo digo I can't sing very well. No puedo cantar muy bien. Va, el significado está fácil. Lo importante es saber la estructura, o sea, cómo va el orden. Primero usted coloca un pronombre, pronoun, I, por ejemplo, puede ser you, he, she, we, or they. Y luego va el can or can't, cualquiera de los dos, y luego va el verbo, ¿ok? Can y can't no es un verbo, aunque suena poder, pero es un auxiliar, ¿verdad? I can sing. I can play, I can dance, I can jump. O sea que el verbo que usted diga después del can es el que indica la acción, no el can. Si usted dice solamente yo puedo, hasta ahí no significa nada, ¿verdad? ¿Yo puedo qué? Yo puedo nadar, yo puedo saltar, etc. ¿Está clara esa parte? ¿Sí? Y como si todos los... Ajá. Y si quiero decir yo puedo, de que yo sí puedo, I can. Solo dice I can. Uh-huh. Por ejemplo, le dicen a alguien, can you, las preguntas, ahí están las preguntas. Cuando, igual que todo auxiliar, ¿verdad? Cuando es pregunta, cambia el orden del auxiliar y el pronombre. Acá en la oración, el pronombre es primero. Y el auxiliar va después, pero aquí es al revés. Como todo auxiliar, el do, el does, etc. Aquí es can you qué? Can you sing? Can I sing? Can he sing? Can she sing? Can we sing? Can they swim? Oh, sing. ¿Ok? Entonces el auxiliar va adelante. Si alguien le pregunta a usted, can you sing? Y usted le quiere decir solamente, sí, yo puedo. Usted dice, yes, I can. Hasta ahí. ¿Verdad? Pero también le puede agregar, yes, I can swing. I can sing. Le puede agregar el verbo y no pasa nada. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a hacer una práctica. Ah, bueno, pero primero, dejemos claro. Cuando usted responde, can I sing? Yes. I can. Siempre va la coma antes del yes or no. No, she can't. Can she sing? No, she can't. Así, quedaría así. Va, y entonces, what can I do? Aquí es cuando usted les agrega auxiliaries. Sorry, a los auxiliaries le agrega WH words. Igual que el do. What do you do? Pero aquí ya no es do, es can. What can I do? El do acá es un verbo, no es un auxiliar, es el verbo. ¿Qué puedes hacer? You can sing. I can sing. Who can sing? ¿Quién puede cantar? Philip can. Philip puede cantar. ¿Ok? Y así quedaría. Vale, ahora vamos a hacer una práctica. Quiero que escriban una oración y una pregunta. Por ejemplo, yo digo, la teacher Magali, vamos a ver qué puedo hacer yo. I can drive a car, for example. I can drive a car. Y si quiero hacerlo en pregunta, can you drive a car? Yes, I can. No, I can't. ¿Ok? Entonces, la misma que haga en oración, la va a hacer en pregunta para otra persona. ¿Está clara la indicación? ¿Está clara Sandra y Clelia la pregunta? ¿Lo que van a hacer? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer, Sandrita? Yo no le entendí, sinceramente. Vale, va a ser una oración, como la primera parte. I can drive a car, for example. ¿Qué es lo que puede hacer?
Y luego esa oración la forma en pregunta. Can you drive a car? Solo que se la va a hacer a otra persona. ¿Pues está claro, Clelia? Ok, thanks. Ok, you're welcome. Vale, hagamos las dos, la oración y la pregunta. Me avisan cuando estén listos. Okay, let's start with okay, Luisana. Tell me your sentence and then the question. Hey, welcome, Jessica. ¿Qué pino, Jessie? Hi, teacher. Hi, ¿cómo está? Bien. ¿Ya vinieron varios? Ay, okay, okay. Vaya, no la voy a hacer hablar. Hey, ya vinieron todos. No, sí, sí quiero. Welcome, welcome. Ok, bienvenidos a todos. Estamos solo como 4 personas. Ya vinieron todos. Bienvenidos. Jasmine, Álvaro, Rocío, Jonathan, Fernanda Galán, Glenda. Bienvenidos. Alba. Ah, ya encendieron sus cámaras. Ok, estamos haciendo oraciones usando el can o can't. Y luego una pregunta con la misma oración. Vamos, Luisana, la estoy esperando. I can so. I can what? So. No sé si se dice así, es coser de costura. Oh, yes, very good. Y mi pregunta es, can I so? Ajá, pero ahí la va a hacer para otra persona. Can you so? Pero tiene que hacerle la pregunta, usted tiene que decir el nombre de la persona. ¿Ok? ¿A quién le va a hacer esa pregunta?
Can Maria solve? No, a la persona le va a decir, can you solve? Ah, no tengo que ponerle el nombre. No, diga el nombre de quién, a quién se la quiere preguntar. De mis compañeros que están en clase. Sí. No. ¿Quién digo yo? Vilvita. Vaya, que ella se la pregunte, dice. Vaya, pues. Acabo de llegar, pero... Está bien, pues, para que así vamos calentando motores. Vilma, can... Teacher, pero ahí como... Can you solve? Yes, I can. No sé si está bien. Ah, vaya. ¿Puede coser también? Yes. Eso, y miren, está cocinando. ¡Oh, qué rico! Invite, que está haciendo panes con pollo. No. ¿Qué está cocinando? Cuéntenos. Usted tiene restaurante, mire qué bonito se ve ahí, ¿ve? No, no tengo restaurante. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo en inglés, dígamelo. Ay, tenía que decirlo en inglés. Chicken. Chicken soup. Chicken soup está haciendo. Ay, tomar sopita. Está bien, está bien. Mire, me gusta. Cocinando y recibiendo la clase. Eso bueno, eso bueno. No, chicken soup, no. ¿No? Chicken como agridulce. Ah, sí. No sé por qué se me vino. Fíjese que estaba haciendo algo de japonés, de China. Bye, ok. Ya no sigamos hablando porque nos va a dar hambre a todos. Yo ya comí, pero me dio hambre. Vaya, ok. Entonces, Vilmita can solve. Ajá, ok, very good. Yes, I can. Ella contestó bien. Yes, I can. Está fácil este tema. Ahora, Vilma, haga una, pero no se me vaya a cortar los dedos por estar haciendo la pregunta. Háganle una pregunta a Jessica. Can you cook? Yes, yes, I can. Trato, Jessica. Ok, very good. Ok, ahora, Jessica, una pregunta a Alba. ¿Alba? Sí. Ok, Alba. What? What? Can you... Así como, can ¿qué you... onda? No sé si... No. ¿Qué onda? Ajá. No sé si está bien. Sí. Can you wash swimming pool? You wash? What? Wash? Wash? Wash. Wash. Lavar. Ajá. ¿Wash qué? Swimming pool. Piscinas. Swimming pool. Piscina. Ah, miren, ve. Qué cosa seria lo que está preguntando. Can you? Pero no sería wash. Can you wash? Clean, esa sería. ¿Cómo clean. Sería? Can you clean a swimming pool? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia de limpiar y lavar? Sí, ¿verdad? Es wash que wash es solo se utiliza para wash the dishes, wash the clothes, pero clean se utiliza para otras cosas, como clean the room. Carro. Ajá, clean the car, clean the room, clean the, okay. Clean the kitchen. Okay. Mm-hmm. Okay. Repeat the question, please. I don't understand. Okay. Okay. Can you clean a swimming pool? Piscina. Mm. Y si la pregunta es si yo puedo lavar. Si puede lavar una piscina. No, I can't. Buena respuesta. Ahora, Alba, haga una pregunta a... Gracias, Jessiquita. A Anita. Hágamele una pregunta a Anita, que ahí el gatito me está poniendo la cola en la cara. Hágamele Anita, la pregunta. Anita, can you dance? Ah, obviamente, dígale. Yes, I can. Se nota, salsa de poder bailar y cumbias. Cosa seria.
cosa. Sí, mire, y que no le notas si solo la mira y ya se ve. What dance preferred, Anita? La vaya, se extendieron con la conversación, pues. I love salsa. Bachata. Okay. Que se pare, vaya, que dance. Okay, okay. Que se pare, everything. Que baile. Yes. Okay. Okay. Very good. Ahora, Anita, hágale una pregunta a Álvaro. ¿Álvaro? Sí, Álvaro. ¿Y Álvaro está ahí? Sí, ahí está. Can you call me? Can you call me? ¿Puedes llamarme por teléfono? Ah, vaya. Es su amigo. Okay. Esas eran las preguntas que tenía. Ok, oiga. No lo vaya a oír la esposa. Suavecito, diga. Just practice. Álvaro, practice. Le están preguntando. Álvaro is not here. No, I think so. Álvaro. Vaya, pues hágale la pregunta al otro chico, a Jonathan. Jonathan. Hello. Hello. Jonathan, can you work late? Uh-huh. Buena pregunta. No, I can't. Uh-huh. Okay. Muy bien. Despedido. Buena pregunta y buena respuesta. Okay, nos felicitamos. Ahora, Jonathan, hágale una pregunta a su amiga, la con la que se molestan en el trabajo. Jasmine. Uh-huh. Jasmine, can you ride a bike? Ah, buena pregunta, interesante. Jasmine. Se fue a esconder Jasmine debajo de la cama. Le tuvo miedo, Jonathan. Jasmine, are you there? No está. Vaya, pues a Alba. Ah, no, Alba ya contestó. A Clelia, hágale la pregunta, Jonathan. Clelia, can you ride a bike? Clelia. No entendí la pregunta, perdón. Can you ride a bike? Clelia. Ride a bike. Anita, explícale a Clelia what is the meaning of ride a bike. Ride a bike es andar en bicicleta. Thank you. Thank you. Yes. Anótelo, Clelia. Pero me lo voy a anotar porque... Todo lo que no sepan tiene que irlo anotando siempre. Yes. Can you ride a bike? Yes, can. ¿Cómo se contesta? Mm-mm. Ahí está enfrente, ¿cómo se contesta? Yes, can. Yes. Mm-mm. Or no. Mm-mm. ¿Cuál sería? De estas. Aún no veo la pantalla, la veo negra. Qué raro. ¿Todos ven la pantalla negra? No. No.
Ay, Clelia. Ayúdele, Jessica, ¿cómo se tiene que contestar si es sí y si es no? Ok, Clelia, si es sí, es yes, I can. Uh-huh. Y si es no, no, I can't. Gracias, excelente. Clelia. Si estas chicas estuvieran más activas en las clases, si la cámara la tuvieran encendida, participaran más, todo fuera diferente. Se desapareció. Se desconectó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No está. Vale. Ah, pues vamos a ver. Zuli, Zuli, haga una pregunta a alguien, Zuli. Vaya. Que si puede hacer qué, alguien más. A Luisana. Ok. Luisana, can you drive motorcycle? No, I can't. Okay. Okay. It's difficult, but good question. Can you drive a motorcycle? ¿Quién puede acá? Who can drive a motorcycle? Nadie. No. ¿No? Ni siquiera los dos chicos que están. Motorcycle. It's difficult. For me it's difficult. Más que todo, perdón, más que todo porque en El Salvador es peligroso conducir una moto. Me avientan por allá, si no me apuro. ¿Verdad, chicas? Más si somos mujeres. No. Yes, teacher. Uh-huh. Yeah. Y ustedes, si conducen, no se les acerquen mucho, pobrecitos. No hay que acercarse mucho a los motociclistas. ¡Ay! Vaya. Entonces, así quedamos. Ya cuando ustedes le agregan una WH word, se dice what, y luego el can, y luego el verbo. Y si es who, igual. ¿Qué otra WH word podrían agregar? ¿Chicos? Where. Where. Vaya, hagamos una con where. Where can you go on vacations? ¿Sí? ¿Qué dice esa pregunta? Where can you go? Where can you go on vacations? ¿Dónde ¿Cuándo? Puedes ir de vacaciones? No. Where? ¿Cuándo tomaron las vacaciones? ¿Dónde puedes ir de vacaciones? ¿Dónde? Where can you go on vacations? ¿A dónde pueden ir en las vacaciones? Oh, I can go to the beach. I can go to the Cameron. Yo puedo ir a ¿Dónde este. Pueden... Ajá. ¿Otra WH word? Why? Why? Why can you drive a car? Because I like it. ¿Puedes ir a la cocina? Ah, a la cocina, no. Drive a car. Oh. Why can you drive a car? ¿Por qué? ¿Dónde? Puedes... No, why ¿Dónde? Es por qué. ¿Dónde puedes? Where. Why. No, why Where? Es por qué. Why can you drive a car? ¿Por qué puedes conducir un carro? Oh, because I went to some driving classes. Okay, porque fui a unas clases de manejo. ¿Por qué puedes? Okay, etcétera. Entonces se puede hacer de esa forma, usando el can al inicio o usando una WH word y el can de segundo. ¿Estamos claros? Yes or not? Yes. Yes. Mm-hmm. Yes. Vaya, ahora me van a escribir una pregunta utilizando una WH word. No iniciando con un can, sino que utilizando una WH word. ¿Ok? Vamos. Una pregunta, nada más.
Are you ready? Okay, vamos a dar el inicio. Jessica, what you have? Escoja quién. Ah, no terminado. Okay. Zuli, have you finished? Yes, sir. Bye. ¿A quién se la va a hacer la pregunta? Albita. Ok. ¿Cuál es su pregunta para Alba? Where can visit my house? Where can you visit my house? Okay. Where can you visit or where can I visit your house? ¿Cuándo puedes tú visitarme o cuándo puedo yo visitarme? Ajá. Una de dos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo where, estaría? Okay. Espéreme, Alba. Espéreme, Alba, que le hagan la pregunta. ¿Otra vez, Zuli? Okay. Where can you visit my house? Okay. Where can you visit your my house? Okay. I can't visit your house in the Tuesday. On Tuesday. Muy bien. Puede decir in the evening, in the morning, on Saturday, on Tuesday, etc. Pero es on. Muy bien, muy bien. Vaya, ahora, gracias, Zuli, también. Ahora, Luisana le va a hacer una pregunta a Rosy, que hoy no ha participado, mi Rosita. Vaya, dijo, se acordó de mí, dice. Está en mute. Menos mal que está en mute, porque ahí me está ultrajando. ¿Yo ultrajando? No, para nada. No, nada de eso. Así le hacía la boca. Ay, no, es que estaba también hablando con alguien más. ¿Ah, con el novio? No, no tiene esposo. Esposa, Tengo esposo. Tengo esposo. Está en línea. Ay, vaya. Lo siento, esposo. Vaya. Okay. ¿Quién le va a hacer la pregunta? WH word, ¿verdad? Uh-huh. How can I help? Luisana se supone que le iba a hacer la pregunta, pero como se queda callada, siempre hay que a sacarle con no una me dejan ahí. Hablar. Es que la tuya es que no me dejan hablar, entonces, por yo esperando que me den. Yo le voy a decir algo a Luciana. Pero diga, tradúzcame, teacher, please. Bye. ¿Puedes mostrarme tus uñas? Ah. Can you show me your nails? Luciana trajo las uñas azules ahora. Veamos eso. Muy observadora. ¿A dónde está? Vaya. Quiero ver. Eso lo voy a preguntar. ¿Dónde están las uñas? ¿Dónde las pinto? Yo me las pinto. Vaya, teacher, hagamos la pregunta. Ayúdeme. Can you show me your nails? Show me your nails. Vaya. Can you show me your nails? Can you, en el chat se lo he escrito. Yes, I can. Okay, so beautiful. Thank you. Yo le iba a decir que estaban bonitas, pero como está diciendo que no la dejo hablar, ya no le voy a decir que están bonitas. Ya me resentí. Ay, la mato líder. No, yo solo espero mi turno nada más. No, se meta ahí, meta ahí la lengüita. Entre más participamos, mejor, ¿ok? Vale, muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice? Hola. ¿Quién me habla? Teacher. Ajá, dígame, Albita. Yo había hecho mis preguntas, no, Albita, pero el internet me estaba fallando. Ah, pero vaya. No sé si les puedo decir. Mire, y nosotros dijimos, se le fue a esconder a Jonathan debajo de la cama cuando le preguntó. Salió corriendo. No, ni me di cuenta que me preguntara. Oiga, Jonathan, ¿cómo le pasa? Es que me quedé sin señal. Pero yo así busqué. Es ella, ignora a los compañeros. Así es ella, ay, ya sí. La conozco. Nos salude. Vaya. Nos saluda, Jasmine, en el trabajo. ¿Qué está diciendo, Rosy? Póngale el, quítele el mute. Hable. No, teacher, no estoy diciendo nada. Que yo la veo que está ahí
Mire, ya le vamos a la vamos a poner. Vaya. Se está portando está hablando, mal, esposo. Pero estoy poniendo atención. Vaya, pues, estoy vaya. Poniendo atención vaya, también. Colóquenle y no, siga enamorando a su esposo. Mire. No, él me enseña a hablar inglés. Ay, ya se puso nerviosa. Ya corazones le veo en los ojos. Vaya, Jasmine, díganos la pregunta, Jasmine. Que aquí Rosy está enamorada. Sí, sí. A Jonathan dijo que se le iba a hacer, pero yo así escuché, Jasmine. Ok, se la hago, ¿eh? Yo creo. Dice, can you play soccer, Jonathan? Yo creo que eso ya se lo había preguntado. I can. Sí, yo creo que siempre le pregunta eso. Okay. Ya sabe ella que él juega. Pues le voy a preguntar otro. Ajá. Can you do rice? Rice? Ajá. Can you cook rice? ¿Puedes cocinar arroz? Can you cook rice? I can. Ah, oh, ok, mire, es chef. Buen prospecto, ¿verdad, Jasmine? Sí, ¿qué más? Mire, Tiche, entonces cuando se pone can you, no se le puede poner can you do. ¿Cómo no? Can you do your homework? Pero depende con cuál combine el do. Porque el do no va con todo. Can you do exercises? Can you do your homework? Así, pero hay unas que no llevan el do, ¿verdad? Es que el do ahí. Por ejemplo, la pregunta que acabo de. Es que ahí la pregunta que acabo de. No es el auxiliar. El do lo están usando como un verbo acá. Ahí el auxiliar es can. Sí, pero lo que estaba preguntando si puede hacer arroz. Can you do rice? No, no se puede decir do rice. Es que el do solo va para algunos verbos y con arroz, como es comida, siempre tiene que usar cook. Cooked rice. Cook rice. Entonces sería, can you cook rice? Can you cook rice? Ok. Y la otra, ¿se pueden hacer? Ahorita lo estamos haciendo positiva. Pero también hay un hot. Buena pregunta, buena pregunta. Para preguntas, solo puede usar el can. Ahí no se usa can't. ¿Ok? Solo el can. Can you cook? Can you drive? Can you ride a bike? Can you play soccer? Etcétera. Pero el can't nunca va en pregunta. ¿Y cómo me dijo que se pronuncia el can't? Can't. Can't. Lleva T al final. Can't. Pero can't significa no puedo. Ajá, no puedo. No correcto. Poder. No poder hacer algo. Ok, vale. Ahora quiero. You're welcome. Pero quedó claro, ¿verdad, Jasmine? Yes. Vale, ok. Ahora, quiero que ustedes escriban tres cosas que pueden hacer. Ya no estamos hablando de preguntas. Tres cosas que ustedes pueden hacer y una que no puede hacer. Vale, por ejemplo, en mi caso, yo les voy a decir, I can drive a car, I can ride a bike, I can draw, but I can't ride a horse. I can't ride a horse. ¿Qué dije? ¿Cuáles son las tres cosas? Que puede manejar, puede andar en bicicleta. Ajá. ¿Y la última cómo fue? But I can't ride a horse. Pero no puede. No puede andar en caballo. Muy bien, muy bien. Pero no puedo conducir un caballo. ¿Sí, mi amor? Yo tengo una pregunta con respecto a lo que le dijo la compañera. Ajá, diga. Digamos. ¿De cuál? Yo, de las preguntas negativas. Sí. Va, por ejemplo, yo le quiero decir a usted que usted no puede hacer algo, digamos. Usted no puede conducir. Pero esa en oración sí se la puede decir. You cannot drive a car. You can't. Ajá, no, le digo en pregunta. No, nunca puede hacerlo.
En negativo no se pueden hacer preguntas. O sea, de ningún tipo puedo hacer oración, preguntas negativas de ninguna manera. No, no. Solo con el can. Si no, aquí saliera la otra opción, ¿verdad? Pero no, solo con can. ¿Estamos? Ok. Ok, very good. ¿Qué más? ¿Tienen más preguntitas? Buenas preguntas, las de sus compañeras. Bye. Ahora, vamos a ver, ¿quién me quiere compartir sus oraciones? ¿Qué es lo que, las tres cosas que pueden hacer y la única cosa que no puede hacer? Ajá. Vaya, Anita, compártanos. Sé que sus oraciones van a estar muy interesantes porque es extrovertida. Las extrovertidas saben hacer cosas. Vamos a ver, ¿qué es lo que puede hacer, Anita? Así le dice el esposo, por eso le dio risa. Ah, es cierto. I can practice yoga, I can swim. ¿Ya ven? I can cook, but I can't play the piano. Ah, exacto. Súper bien, miren, hasta yoga practica. Puede nadar, ¿verdad? Puede bailar, pero no puede tocar el piano. Interesante. Vamos a ver, Alba, cuéntenos. Yo haciendo las stones, teacher. Vaya, pero no me diga teacher. Vale, entonces sigue. Vale, ok, dele. ¿Quién? No sé quién dijo yo. No lo veo acá. ¿Quién es yo? No, no sé. Yo también, no sé quién de las dos. Ah, Rosy es. Okay. Rosy. Ok. I can cook, I can clean the bathroom, I can cut the grass. I can't dance. Puede bailar. No, I can't dance. I can't. Okay. I can't dance. I can't dance. ¿Pero le gustaría ir a bailar con Anita? Vale, seguimos. ¿Quién dijo que iba a seguir? Jasmine. Lea sus preguntas, Jasmine. Todavía me faltan dos, teacher. Vale. Jonathan. Jessica dijo. Jonathan, continue. Hello. Yes. Hello. I can cook soup. I can cook soup. I can dance bachata. Ah, vaya, ya le tenemos la pareja a Anita. I can dance with bachata. I can ride a bike. I can ride a bike. I can speak French. Oh, correct. I can't speak French. Okay, very good. Bye. Ahora que ya terminamos de ver este tema, vamos a ir a la knowledge check. Diga. Me ignoró. ¿Quién es? Jessica. Jessy, no, para nada. ¿Hoy qué la dice desde que empezó? Yo, y nada. Ay, vaya, Jessica, vaya. Entonces, compartan sus oraciones. Es que a veces si no las he hecho bien y me equivoco, ahí aprendo porque por eso. Ajá, de los errores se aprende. O ya no quiero decirle. O ya no. Vaya, Revelate. Ok. Ok, Jessy. Ok, I can drive a car. Mm-hmm. I can cook soup. Mm-hmm. I can speak into microphone. Mm-hmm. I can't sleep in hammock. ¿O cómo se dice hamaca? Mm-hmm. Hammock. I can't sleep in hammock. Ah, okay. Levante la mano, ¿quién más puede dormir en hamaca? Yo no. Me duele todos los huesos cuando me despierto. ¿Usted? ¿No le duelen los huesitos?
Casi que quebrados ahí. Okay, I can sleep in a hammock. Very good. Estuvieron interesantes. Vamos a ver, Vilmita, ¿qué dice? Hola. I can sew, creo que se decía coser. Sew. I can play soccer. Okay. I can dance. Dance. Okay. I cannot swim. Swim. Okay. Very good. Vale. ¿Pueden ver la pantalla que estoy presentando? Sí, ¿verdad? Sí. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. Para poder hacer una respuesta negativa con el can, ¿solo se utiliza el can't como contractado o también se puede utilizar cannot? Ah, muy buena pregunta. También ustedes pueden utilizar el can't contractado. Aquí, así como lo vimos acá en el video, ¿verdad? Que está can y está can't. Ahí están, miren las dos respuestas. Can y can't. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Vale. ¿Resolví su duda? Yes, very good. Vale. Ahora nos vamos a ir al knowledge check de ese tema. Permítanme. ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Sí? Vale, ok. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer las indicaciones? Dice Gabriela. ¿Qué pasa con Gabriela? Ayúdenme a leer. No lo pueden ver. Gabriela is talking about She can complete the sentence following the example. Dice, Gabriela está hablando acerca de las cosas que ella puede y no puede hacer. Complete las oraciones siguiendo el ejemplo. Vamos a ver cuál es el ejemplo. Acá está. Vale. ¿Qué dice ahí? I can't draw. I can't draw. No puedo dibujar. ¿Esa sería? Hola. Draw. I can't draw. Pues, ¿Es cierto o falso? Es cierto. No puedo. Ajá. Debe ser el muñequito. Número dos. ¿Qué sería ahí? I can't. I can't eat. I can eat. Siguiente. I cannot sing. Pueden decir, escúchame. Pueden decir I cannot o puede decir I can't. I can't sing. Siguiente. I cannot. I can fix cars. What's the meaning of fix cars? What's the meaning? Reparar. Fix cars. Fijarlo, reparar. Why is this? I can play tennis. You can. Who can play tennis here? ¿Alguien que pueda jugar tenis de los que estamos acá? Nadie. No. Okay. It's difficult. Es difícil, yes. Vaya, entonces seguimos. Abajo. ¿Y aquí? ¿Qué creen que sería? I can skate very well. Yo puedo esquiar en el hielo muy bien. I skate very well. Ok, siguiente. I can play the piano. Repeat. I can play the piano. I can play the piano. Yo y que alguien dijo la guitarra, ¿no?
¿Alguien puede acá? No. Ok. I. ¿Qué es cook? Cook at all. Cocinar. Ajá. Entonces, ¿pueden o no pueden? No. No. I can't. Ah, I can't. I can't. Luego le da summit y ahí le va a aparecer la puntuación, ¿verdad? Está cortito ese ejercicio. Levante la mano, ¿quién lo hizo? ¿Quién ya lo hizo ese ejercicio? Bueno. Levante su manita. No. Ajá. Ok. Vale. Ok. Vamos a ver acá. Dice siguiente video. Vamos a ver de qué se trata. ¿Y por qué la señora, la que hace la clase no está? ¿En dónde está, mami? No, ya está. Respóndale. ¿Qué dijo? Ahí atrás anda. Desde hace rato me está diciendo que la señora de la clase tiene diferentes ropas. Que la señora de la clase está en otra casa ahora. Y ahorita, ay, que no la ve la, y ahorita que no la ve en la pantalla, que sí, ¿dónde está? ¡Ay, qué precioso! ¿Niña o niño? Ah, niño. Niño. Bien bonito, mire, bien se fija en todo. Mire, hola, precioso, se parece al mío. Hola. ¿Tiene sus 5 añitos o 6? 6, ay. Sí, así 6. Se ve. Ay, Dios mío, ya me invadieron. ¿Y cuántos tiene, Rosy? Tengo 3 y 1 en camino. ¡Oh! ¿Está embarazada, Rosita? Sí, recién me di cuenta. Se va a llamar English Class. Congratulations. Miren, felicítenla a todos. Esa es una bendición. Qué bonito. Gracias. No es enfermedad lo que tengo, era 9 meses. Oiga, 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 oiga lo que le está diciendo Jonathan. Ajá. En esa casa sí hay amor. Sobreabunda, sobreabunda, sí. Jonathan. Qué bonito, mire, felicidades. Gracias. Ay, qué gracias, bonito. Gracias, qué lindo, gracias. Eso es bien bonito, gracias. Eso es bien bonito. Le vamos a llevar el proceso hoy, ya estuvo, que vamos a estar encima. Ahí nos invita el baby shower, compañera. Ya estuvo. Sí. Ya tenemos una excusa para irla a ver. Ya para que se vaya a llamar English. English Clash tenemos que ir. Vaya. English Clash se va a llamar. Imagínense. Sí, que debemos de ir. Mejor ya. Póngale Magali. En honor a la teacher. Vaya, en honor a la teacher, eso. Mire, y es, va a ser, no, todavía no se sabe. De aquí en 4 meses vas a ver qué va a ser, ¿verdad? Todavía no. Dentro de. ¿Tienes no, 2 semanas o 3 semanas? No, no, ya tengo 6 casas. ¿6 semanas? ¿6? Sí. Ay, oye, 6. Mami. Mes y medio tiene. Mami. Cuídese mucho, Ros. Gracias. Gracias. Y a los grandes de. Oiga. Vaya, entonces a la teacher ya está en otra casa. La teacher sí ya se movió de casa. Mejor el niño se fijó y no todos los demás. Al fin, mire, ¿se acuerdan que les dije que me iba a mover? Sí, ¿verdad? Ah, he sido cansado. Vale, pero sigamos. Vale, en este video, alguien está escribiendo en el chat. Ah, yo creo que le están poniendo ahí, mire. Vamos a la pachanga, están poniendo. Teacher, ¿puede dar un ejemplo de las oraciones? 5.8. Vale, vamos a ver. Gracias, me gusta que Jasmine es bien puntual. En lo perdón, que era 5.9. 5.9, vale, ahorita. Ay, solo quiero que veamos este video rapidito y voy a las 5.9 con ustedes. Miren este video. Dice, ¿de qué habla, chicos? Complete the warm up with abilities and talents from the list. So listen and check. Habilidades y talentos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, no, no se puede poner en grande. Pero bueno, en la primera parte dice musical or artistic. ¿Cuál será? Le voy a poner aquí una lista. Pero es que ese video lo pueden hacer ustedes solitos, ¿sí? Vale, mejor nos vamos a ir. Espéreme. Quiero hacerle estas preguntas, están interesantes. ¿Qué horas tienen?
creo que ya me pasé. Vale, bake a cake. Miren. ¿Quiénes pueden? Can you bake a cake? Hello, estoy hablando con ustedes, chicos. Ni siquiera uno se digna en decir. I can. Can you bake a cake? I can. Pues Rosy se va a hacer su propio pastel de qué? De baby shower. Vale. Vale, miren. Okay. Design a web page. Can you design a web page? I can't. I can't. Yo tampoco. Es para eso se estudia. No vamos a ir a dar mentiras. Oh, do the gymnastics, ya está. Oh, can you do gymnastics? No, I can't. Can you do gymnastics? Son las que se hacen para atrás, qué sé. I can't. I can't. Can you fix a car? I can't. ¿Y cuando se les arruina? No tengo, gracias. Gracias a Dios. Ay, fix a motorcycle. ¿Pueden arreglar carros? Fix a car. Can you? I can. Okay. Can you fix a motorcycle? I can't. Mm-hmm. Can you paint pictures? I can. I can't. I can't. I can. Yo sí. Bueno, lástima que no tengo aquí, se lo hubiera enseñado. Vendo cuadros. Okay. Can you paint pictures? Yes, I can. Can you play chess? Yes, I can. Espérenme, es que mi teclado se desconfigura con la Y y la Z. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Mil veces lo he hecho mal. Vale. Play chess. Oh, Jonathan, can you play chess? Yes, I can. Es difícil. Para mí eso sí es cosa seria. Me gustaría aprender. Vale. Y luego dice... How do you say chess, teacher? Chess. ¿Cómo se dice chess? Chess. How do you say? No sé qué quiere decir. No, ¿qué significa? No, entonces la pregunta no es how do you say. Chess. How do you say significa cómo se dice. Okay. The Spanish. What's English, the meaning? What's the meaning of chess? Damas. Chess. Jugar damas. Okay. Play chess. Okay. I can. Bárbara, ahí me enseña. Me too, teacher. ¿Quién tú? Alba. Teacher. Alba. Y Jessica. Teacher. Dígame. Chess no es ajedrez. Yes. Ay, ajedrez. Sí, me confundo. Me confundo. Sí, no, damas es fácil. Por eso es que les dije el ajedrez es difícil. Me confundí cuando di la respuesta. ¿Qué estoy escribiendo? Es ajedrez, sí, ajedrez. Sin English songs. Espérenme. Play chess es jugar ajedrez. No, las damas, todos podemos. Yo puedo jugar damas. No, ajedrez es la cosa. Eso no cualquiera también puede hacer. Jonathan puede jugar ajedrez, porque él entendió que era chess. Solo Jonathan. Yes. Y yo dije, todas pueden jugar ajedrez. Pero en mi mente estaba la ajedrez, pero yo les dije, me confundí al decirlo. Y luego dice, play the violin. Mire, pues aquí me estoy confundiendo hasta en la escritura. Vale. Can you play the violin? I can't. Pero le gustaría aprender. Yes. Can you ride a horse? I can't. I can. ¿Quién puede? Jessica. Yo. ¡Qué chivo! Son mi animal favorito. Son bien chulos. Bueno, los del Salvador, todos, ¿verdad? Todos sucios, los andan a veces. No, pero yo digo los bonitos, los cuidaditos, de cabello, de pelaje brilloso. ¿Verdad? Bien chulos. ¿Y subirse? ¡Oh! Me desmayo.
Ok. Sí. Jessica, Jessica y Anita, llévenme a subirme a un horse. ¿A dónde se suben en los horse? Ah, ya sé, en las ruedas. Cuando van a las ruedas se suben. Me están engañando. Vaya. No, dígame. No, es verdad. ¿Y por qué usted tiene caballitos? No, no, es que hay mucho ganado. ¿Cómo? De rodeo, rodeo, ¿verdad? Sí. Ah, fue la reina del rodeo, Jessica. No. Trabajé muchos años con eso. Sí, ¿verdad que es difícil aprender eso? Sí, más que todo mujer porque lastima al momento de faltar. Ah, me imagino. No, pero también a los hombres. Vale, sí, me imagino. Okay. No, pero a mí lo que me da miedo es que la altura es bien peligroso. Bien peligroso. ¿Y si se hacen para atrás y no botan? Oh. Ok, sing English songs. Can you sing English songs? Y que voy a ir a suelo a dormir a mi corazón. Yes, I can. Yes, I can. Ya me van a cantar una. Can you surf? Surf, no. I can. Can you tell good jokes? ¿Pueden decir buenos chistes? I can't. Es que ya traen, ¿verdad? Que traen esa gracia tan chivo. Bye. Ok. Ahí están varios ejemplos de cosas que podemos y que no podemos hacer. ¿Ok? Yo también. Bye. ¿Ok? ¿Estamos? ¿La copiaron? Ok. Yes, teacher. Bye. Ahora sí, nos vamos a lo que nos pidió, nos solicitó nuestra compañera bonita, la chica, ¿cómo se llama? La chica Yeye. Jasmine. Como que es princesa el nombre, Jasmine. ¿Cinco punto qué me pidió? 5.9. Uy, y ya vamos por el 13, Jasmine. ¿Qué le pasó? Yes or no. Esto es lo que no entendió Jasmine. Ah, es que no, I can draw. No. Gabriela is talking about things she can and can do. Complete the sentences following the example. By ejemplo, dice, I can't draw. I act. No. Ahí solo va a ir agregando el can o el can't, Jasmine. No sé cuál era la duda. ¿Qué pendejo? No. Jasmine, usted ve la imagen y dice si puede o no puede. Por ejemplo, esta chica de último, ¿ustedes creen que puede cocinar ella? No. Es lo que dice después. Entonces es, I can't. Jasmine, eso era lo que quería saber. Jasmine. Ya son las 10 de la noche, chicos. Terminamos la clase. Miren, Jessica en su oficina está por ahí. Oh, ok, teacher, ya entendí. Ya, ¿verdad? Solo va a ir colocando. Bye, bye. Thank you, teacher. Así como que, ah, sí, entendí, ya vámonos. Yeah. Bye, bye. ¿Verdad, Anita? Hasta Anita se quedó. Ah, le estoy explicando, Jessica, bye, entendí, salud. Bye, no, bye, teacher, es que, disculpe, es que no había entendido si se tenía. No, pero hoy sí, ¿verdad? Ajá, ahora sí. Ay, bye. Solo muchas gracias. Solo Ken o Ken, tan linda. Ajá, okay. Estoy molestándola. Bye. Y Anita, no me escribió, estoy esperando todavía su mensaje. Ya se agregó al grupo, no, Anita. Mire, en 2 días terminamos la clase. El grupo termina en 2 días y no se ha metido ahí al WhatsApp. No se pudo meter a WhatsApp. Teacher, una pregunta. Espérenme, Anita está hablando con el mute, está hablando bastante y nada, le escuché. Es que ahora sí recuerdo que me dijo que estaba el enlace ahí de WhatsApp. Sí, hay que darle clic ahí y entrar, ¿verdad? Okay. El grupo de WhatsApp. Me agrego. Ahí se agrega. Ahí la vamos a buscar. Oye, mañana. Okay. Bye. Adiós, Jasmine.
¿Tenía otra duda? Adiós, Rosita. Buenas noches. Me voy a quedar aquí con Jasmine, que nos vamos a echar el cafecito aquí. Bye. Pues sí, okay, Jasmine. Bye, no, solo una consulta. Bye. Cuando. Bye, teacher. Vamos a terminar este módulo. El módulo se termina en dos días. Quiero ver. Pero la plataforma siempre va a estar. Ajá, ok. La plataforma siempre va a estar abierta para cuando queramos estudiar de lo que hemos visto. Cuando terminan el módulo, lo cierran. Yo no estoy encargada de plataforma. Lo cierran los encargados de plataforma. Cuando ya se termina el módulo. Uh-huh. Ok, sí. Teacher. O sea que el jueves lo van a cerrar definitivo. Se cierra definitivo. Por eso es que tienen que completar los ejercicios antes de que vayan a cerrar esa plataforma. Y puedan obtener su diploma. ¿Estamos? Ah, ok, teacher, sí. Ok. Thank you, teacher. Bye, see you tomorrow. Adiós. Adiós, cuídense. Good night. Adiós, Vilmita. Ya estuvo mi sopita, Vilmita. No, todavía no, que casi. Ay, qué rico, mire, ahí nos manda fotos en el grupo para ver cómo quedó. Oye. Good night. Adiós. Good night. Buenas noches, Luisana. Buenas noches, que descanse.